Hola, hola mis chinitos. Muchísimas gracias por estar un día más aquí conmigo. Y espero que como siempre estés teniendo un día súper, súper, súper bonito, lleno de cosas bonitas en tu día. El día de hoy, si se pueden dar cuenta, estoy en un sitio diferente, no estoy en mi casa. Y es porque tenemos invitada especial a nuestro canal y es Hanna. Hanna me va a estar enseñando a cocinar sus platos coreanos. Ella es coreana. Y por si acaso, ella tiene un canal también, así que abajito se lo dejo para que lo visiten. Ella sube muchas recetas de comida y también de cuidado facial. Y a veces vlogs también. Ajá, y vlogs también. Hanna, dime, ¿qué nos vas a enseñar a preparar hoy? Yo estoy muy nerviosa, creo que voy a hacer un desastre. No, no creo, yo creo que sí cocinas bien. Sí. Sí, porque hoy día vamos a cocinar un plato tradicional de Corea que se llama bibimbap. Esto no va a ser un tutorial de comida, es un hanga aprendiendo a cocinar. Así que ustedes pueden seguir las indicaciones de Hanna y ver el desastre que hago yo. Así que empecemos de una vez. Acá okay, ya estamos listos. Voy a destruir la cocina de Hanna. Y por acá le vamos a mostrar qué ingredientes necesita. Bueno, Hanna le va a explicar. Bueno, carne de res. Puede ser otro tipo de carne de res, también puede ser carne molida o bistec, solo que no sea muy dura. Ajá. Luego, champiñones. Sí. En Corea se usa otro tipo de hongo, pero es un poco complicado de conseguir acá, entonces champiñones. Por acá. Es la salsa, es una pasta de ají coreana, que lo pueden conseguir en un supermercado coreano o donde venden productos coreanos, siempre hay una salsa de ají. Y por acá, lo más... No, 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 lo más importante. O sea, sí, es lo más importante. Sí. Y las verduritas. No hay una regla o que tiene que ser estas verduras, pero lo que encuentren en casa. Claro, así como col picadito también. Ajá, también puede ser. Frijolito chino. De verduras. Ajá. Hoy día tenemos cebolla, zucchini. Y zanahorias. Explica qué es eso, verde. Vean, esto es espinaca. ¿Sancochada? Sí, sancochada. ¡Ahora sí! ¡Manos a la obra! A ver, explícame, profesora Hanna, qué tengo que hacer. Lavar los champiñones. Necesitamos un cuchillo. Bien filo. Sí, porque tiene que ser... ¿Cómo tienen que ser los cortes? Son larguitos. Se supone que todo lo que hagamos lo tenemos que hacer así como en tiritas finitas. Así como esto, o más delgado si es posible. Intentan esto en casa y son muy pequeños. Háganlo en compañía de sus padres, por favor. No arriesguen sus dedos. Sí, yo ya varias veces me corté. Porque tampoco no es que entra mucho, sino un poquito de cada cosa. Ya, Hanna, no me desconcentres, por favor. ¿Puedo cortar un dedo? Déjame con... ¡Ah! ¿Ya lo has probado? Sí, sí lo he probado, así que sabré si me queda bien o no me queda bien. Creo que hay mucho acá, ¿no? Es mucho, creo que esto es para los platos, pero igual. ¿Cuántos champiñones necesitamos? También poquito, como que un puñado. Yo creo que es suficiente. ¿Uno? ¿Dos o uno? Es que estos son... Bueno, depende del tamaño de tus honguitos. Este es bien grande. Y de, si te gusta o no te gusta. Si te gusta, le echas más. Y si no te gusta, le echas menos. Y... ¡tatán! Acá los champiñones. ¡Ah! ¡Uy! Muy bien, okay. ¿Están todas las verduras acá ya? No, todavía nos falta... ¡Ah! La cebolla. Voy a llorar. Siempre lloras cuando cortas la cebolla. Sí. Se supone que dice que no tienes que respirar para que no te afecte. Sí, yo soy bien rara que nunca lloro con la cebolla. ¿No lloras con la cebolla? Nunca me pica. Ahí está lista nuestra cebollita. Creo que es más delgado. Sí, creo que tenía que ser más delgado. Mm, sí. Porque si no te va a picar. Miren el desastre que estoy haciendo. Soy un caos total. Pero es muy normal cuando uno cocina, siempre deja un desastre y luego se limpia. Pero... Luego se limpia. Sí, no se preocupa. No hubiera pasado sí. Nada. Lo siento, Hanna, estoy haciendo desastre con tu cocina. Después le voy a hacer limpiar el piso. Ahora pasamos a picar la carne. Cuéntame, ¿cómo sí. Se pica esto? Bueno, cuando es carne molida no necesitas ni picar ni nada, pero como acá tenemos... ¿Qué parte es? Es lomo. Ajá, es lomo. Es lomo, entonces como es lomo, vamos a cortarlo delgaditos. O sea, agarro y... ¿Cuadraditos o tiras delgadas? O sea, en cuadraditos, para que sea más fácil de comer. Ah, ya, en cubitos. Pero un poco más chiquito, como si fuera casi carne molida. Ah, más chiquito. Más chiquito. Miren lo rápido que me estoy volviendo, soy una profesional. Cuidado, que en eso se corta su dedo. Pronto va a picar así.
mano, así que creo que es poquito. Depende de lo que ustedes coman. O sea, depende de la cantidad que ustedes quieran. Me siento toda una chef coreana. ¿Esta vez necesita hacerle algo? Claro, como les dije, tenemos que sazonarlo porque así se ve feito y sabe feito. Pero bueno, ahí. Luego la pimienta. O sea, también... ¿En serio? Sí, me pasa. ¿Mucho? Era mucho. Era mucho. Pongan menos, por favor. Ay, me van a estornudar la pimienta. ¿Esto se mueve con un tenedor o con la... con las manos? Sí, cuando esto... Mírenme. ¿Has visto cuando vas a un salón de belleza que te lavan el pelo así? Ajá. Igual. Miren esto. Espinaca, tu favorito. Coman su espinaca para que sean fuertes. Tengo muchas ganas de estornudar. Creo que es mucho más fácil hacerlo con las manos que con un cubierto, ¿no? Sí, para que esté todo uniforme el sabor. Voy a estornudar encima de esto, siento. O sea, solamente esto ya es un plato coreano. Bueno, de hecho en Corea, cuando vas a un restaurante coreano, abras... Claro, así como snack, entraditas chiquitas. Sí, esto es una entrada. Ah, esto puede ser como una entrada. Ya vamos a pasar con la carne. ¿Qué le echamos a la carne? Bueno, queda un poco dulce. Así, yao. Y azúcar. O sea, salsa de soya, por si acaso no sabes qué es yao, es salsa de soya y un poco de azúcar. Así, en muchos platos coreanos se ve mucho el toque dulce, ¿verdad? Sí, es un poco como que es un poquito de salado y dulce. ¡Wow! Miren este sillón gigante. Puede ser azúcar rubia, azúcar blanca. Sí, cualquiera. Todo esto se cocina por separado, la carne, luego la verdura. Este es un baile así para sazonar la carne. ¿Verdad, Ana, que tienes que hacer esto para que se sazone bien? Sí, tienes que hacer eso para que te salga. Tienes que bailar para que te salga más rico. Yo le pongo como es. Para que vean que sí lo estoy haciendo yo y no Hannah. ¿Media o una cucharada? Igual, igual que el sillao. La misma cantidad que el sillao. Borracha. La voy a emborrachar. Eso es licor coreano. Soyo, licor coreano. ¿Y cuándo se...? Vamos a poner esto una cucharada. No, media cucharada porque es poquito. Media, ¿no? O sea, esto va solo un poquito para sacarle el sabor de carne. Para neutralizar ese sabor de carne. Esto huele muy rico, ya quiero comer. ¿Cómo se enciende tu cocina? Yo ya quiero comer, no quiero cocinar, quiero comer. Estoy ya no prende. No me digas que se acabó. ¿Se te acabó la memoria? ¿La verdura es a fuego lento o a fuego alto? ¿O medio? A fuego medio. Medio, ok. ¿Le vas a poner un chorrito de aceite? ¿Poquitito nada o mucho? ¿O que cubra todo? Que cubra más o menos, o sea, no mucho. Yo le eché bastante. ¿Echamos toda la verdura así? ¿Uno por uno? Ajá. Sí, tienen que ir todo separado. O sea, espero que se haga un poquito o... ¡Ah! Ya entendí. Mira, se me colió una cebolla. Ya no importa. Porque en el plato va como que dividido las verduras. Ajá, solamente por la manera de servir, ¿no? Al dente nomás, ¿verdad? O bien, bien cocido. O sea, eso depende del gusto. Ordenado. Ay, se le cae todo. Lo siento, Ana. Estoy haciendo desastre. Se le cae todo. Sí, se me cae todo y estoy haciendo desastre con la cocina de Hannah. Parece que pesa bastante. Sí, pesa bastante. Sí, pesa bastante. Tengan cuidado porque una vez he roto esto. Esto también lo venden en los supermercados coreanos, ¿no? Sí, venden esto, ¿no? O sea, sí, yo lo vi en el Asi Market, sí. Pero simplemente para servir y se vea bonito, puedes servirlo en cualquier plato. Sí, o sea, no es necesario, no es algo necesario que tienes que tener. Ajá, pero si es un plato hondo es mejor. A ver, en la carne le vamos a poner un poco de aceite de ajonjolí para que quede más rico. O sea, en vez de aceite común, de ajonjolí para que sea más rico. Sí, le da un toque más rico. Un poquitito nada más, ¿verdad? ¿Ahí? Sí, está bien. ¿Bien cocido o también al gusto? O sea, al gusto, pero mejor más cocido para que no se estuerve el estómago. Vamos a empezar a llenar esta ollita. A la base le tienes que poner un poco de aceite. ¿Y para qué? Para que se sofría cuando lo pongamos en el... Para que no se pegue. Cuando no se pegue. Tienen que hacer así el baile de la olla.
El baile de la olla para que se disperse el aceite. Luego pasamos a colocar el arroz acá, que el arroz ya estaba previamente hecho por Hannah antes que yo llegara, porque lo quisimos adelantar. Aparte, un arroz no es difícil de hacer. Pero bueno, acá tenemos que aclarar algo, que el arroz tiene que ser arroz coreano o arroz californiano. Pero si encuentran ese arroz, mucho mejor. Si no, arroz normal, le echo un poco más de agua y ya está, queda más suavecito. Ese arroz está... ¡Ah, mira, sí es diferente! Sí. Miren cómo es el arroz. Es más pegajoso, es igual al arroz que se usa para hacer sushi. Para el sushi, arroz de sushi. La cantidad de arroz es lo que te llene a ti. Así lo aplanamos un poco para que esté un poco más compacto. Estamos olvidando de lo más importante, que es el huevo. ¡Ah! ¡Falta hacer el huevo! ¡Falta hacer el huevo! Casi se nos olvida. O sea, el huevo es simplemente un huevo frito y ya. No tiene complicaciones. Ay, ¿por qué? Ni siquiera un huevo frito me puede salir bien. No, pero no está tan mal. Se me dispersó el huevo. Eso sonó raro, pero sí se dispersó el huevo. Ay, Dios mío. Lo que pasa, no es que crean que yo no sé hacer un huevo frito, sino que no estoy en mi casa, entonces es más difícil. Las excusas. Apenas sirves el arroz, el huevo lo pones encima. Y yo lo voy a dejar así, así con esto crudo para que se vea bonito. Sí. Y bueno, también es rico, así queda más jugoso. Pero si te gusta más cocido, más cocido. Ahí está. No sé si está el centro, pero ahí está. Luego del huevo, ¿qué hacemos, Hannah? Ahora le vamos a poner las verduritas. Así alrededor, ¿no? Ajá, pero lo que tienes que hacer es ponerle como que la zanahoria acá, la cebolla acá, así, todo separado. Yo necesito en mi casa unos de estos. ¿Dónde los compras, Hannah? Ah, justo esos guantes también lo compro en el supermercado coreano. Ah, aunque si es para ti, lo vas a comer tú solo, lo puedes hacer sin guantes si no te da cositas. Acá la espinaca. Y bueno, al gusto también. Yo creo que un puñito está bien. No soy tan fan de la espinaca. Ahí está bien. Ay, qué bonito está quedando. Me está quedando bonito. La carne. Con la mano también, ¿verdad? No, no está muy caliente tampoco. Nunca había agarrado carne así con la mano. Me quedó muy bonito. Sí, me quedó bonito. Bueno, el huevo tenía que quedar más en el medio. Un poquito más en el medio, pero está bien. Está bien. Estaba pasable, dice Hannah. Para ser la primera vez. Acá tengo ajonjolí tostado. Y vamos a poner un poquito esto al centro. O sea, donde está la yema del huevo. Así como para darle un poquito más de sabor y decoración. Y para que se vea más gourmet. Más gourmet. Sí. Mientras más, se ve más gourmet. Esto es la salsa de ají que les presentamos al inicio. ¿Así está bien o es mucho? Creo que sí está bien. Acá está listo mi bim bim ba. Y taratatán. Ya estoy muy sorprendida de cómo me quedó. Se ve muy bonito y apetitoso. Sí, le quedó muy bonito. Se ve igualito a lo que tú ves en la tele. O sea, yo soy una master chef. Creo. Yo creo que sí tienes talento en cocinar. Dime, Hannah, califícame. A ver, creo que Anga tiene talento en cocinar, que le salió muy bien. Lo veo acá, la carne bien jugosa y todo bien cocinado. O sea, todo está en su punto, ¿no? Todo está al dente, porque tampoco no está como que muy cocinado así. Yo lo veo que está muy bien. Lo voy a probar primero y después califico a Hannah como profesora. A ver, primero tienes que mezclarlo bien. Todo lo mezclo. Y también parte el huevo, ¿no? El arroz sí se siente diferente. Sí, es más... Sí. Estoy muy emocionada. Voy a probar mi propio bim bim ba. Tienes que mezclar bien porque recuerden que en la base le pusimos aceite de ajonjolí. Lo que pasa es que cuando yo voy al restaurante a comerlo, yo lo como por parte. Ah, ¿no lo mezclas? Lo medio mezclo. O sea, como que cojo un poco de carne, un poco de arroz, un poco de verdura y una cucharada. Pero nunca mezclo todo, todo, todo. Reaccionemos a mi bim bim ba. ¿Qué cucharón? Miren. ¿Qué tal? ¿No está muy picante? No. Está mejor que de un restaurante. No quiero ser presumida, pero sí me quedó muy rico. Que lo diga Hannah. Va a probar un poquito nada más para calificarme. A ver. Huele rico. Huele rico. Ha sido una
sincera. Está rico. Muy rico, rico, normal. Del 1 al 10, califícalo. Para el 1 al 5. 1 al 5. 1 al 5. 1 al 5. Yo le daría. 4. Sinceramente, sí, está sincera, muy sincera. Justo me tocó la parte del huevo y el huevo está en su punto. Está rico. Me siento muy halagada. La está muy bien sazonada. Se siente un poquito grasoso, pero eso lo hace más rico. Así que yo a Hanna, como profesora, del 1 al 5, le voy a dar un 10. Sí, obviamente si me quedó rico es porque me enseñó bien a hacerlo. Bueno, ahora sí, voy a despedirme porque quiero comerlo. Demoramos muchísimo. Sí, creo que es la primera vez que demoras tanto haciendo un bibimbap, ¿no? Sí, creo que sí. Así que espero que hayan disfrutado mucho y lo pongan en práctica. También vayan al canal de Hanna. Les mando un súper fuerte abrazo. Muchos, muchos corazones. Muchos corazones. Y nos vemos en un próximo video de Hanna. Gracias por estar acá y ver el video. Sí, y vean el video de Hanna también. Chao. No quiero ser presumida, pero me quedó muy rico. Gracias a mi profesora Hanna. Estoy sorprendida, de verdad, estoy sorprendida de mí misma. Como todo está acá bien mezclado. Uh-huh. A ver, ¿qué tal está? Muy rico, mejor que lo que he comido en el restaurante, de verdad. Ah, o sea, ha sido muy... No sé si son los ingredientes, pero... O la profesora, pero ha quedado muy bien.